Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas. Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo. Vía Twitter en @trifon_media. Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy escucharemos mazos modernos de tarot. Dentro de los mazos modernos existen algunos que tienen la mayor relevancia entre todos ellos. Cada año se lanzan barajas de tarot más modernas, artísticas y hermosas. Estas nuevas y modernas barajas de tarot nos ayudarán a llevar el tarot hasta el ciudadano común, no versado en las artes adivinatorias, que permitirá que tantas personas como sea posible descubran el poder del tarot y lo utilicen como una forma de aprovechar su sabiduría innata. Entonces, estos son los mazos de tarot modernos más geniales. El mazo del tarot de la fuente, publicado por Jonathan Seitz, Jason Gruhl y Andy Todaro, de Fountain Tarot, es una revisión moderna de 79 cartas del sistema clásico Rider-Waite. Esta baraja infunde cultura popular, geometría sagrada, espiritualidad profunda y arte en una obra maestra de ensueño. Cada carta de tarot fue diseñada por Andy Todaro, basándose en las pinturas al óleo originales de Jonathan Seitz. Las interpretaciones escritas de Jason Gruhl de las cartas son simplemente admirables. Es encantadora la frondosa y resistente guía para su utilización. Cada detalle de esta baraja de tarot está bellamente diseñado, especialmente los bordes dorados y el empaque de aspecto cósmico. Es un tarot para principiantes. La guía está bellamente escrita. Si el Fountain Tarot puede servir como una baraja para principiantes, parece generar una pequeña controversia. Si el tarot es solo una herramienta que ayuda a un estudiante principiante en metafísica a conectarse con la diversión metafísica, es el origen de esta controversia. Y el arte en esta baraja le habla a ese estudiante. Entonces, un principiante podría comenzar en el Fountain Tarot y convertirlo en su principal herramienta de adivinación. Cuando una baraja se desvía de una de las tres tradiciones principales en la que se basan casi todos los libros de instrucción del tarot, parece ser una buena baraja para principiantes. Se necesitaría una buena guía complementaria. The Fountain Tarot ofrece precisamente eso, una fantástica guía complementaria. Es suficiente para alguien que no sabe nada sobre el tarot y puede tomar este mazo, apoyarse en la guía y comenzar a leer de manera efectiva el tarot. El mazo del tarot Linnestrider. El tarot Linnestrider fue creado por Ciolo Thompson, un artista, ilustrador y diseñador con sede en Seattle, Estados Unidos. El mazo
se publicó por primera vez a mediados del año 2016, por lo que todavía es relativamente nuevo y desconocido. Su estilo es minimalista, inteligente, suave y realista. Para esta baraja, el artista utilizó un estilo ligero de ilustración de lápiz y acuarela, que deja la mayor parte de la carta en blanco, con solo toques de la imagen. Las imágenes son claras, pero sugerentes y abiertas a muchas interpretaciones. También ha creado una baraja de Lenormand, con el mismo estilo de ilustración, llamada Scrying Ink Lenormand. Las tarjetas son bastante ligeras y resbaladizas. Están recubiertas y soportarán un poco de abuso, pero probablemente no durarán para siempre si es usada con frecuencia. El reverso de las tarjetas muestra una ilustración abstracta y simétrica en acuarela azul. Coincide con la sensación de las cartas, pero no con su estilo. El libro complementario es complementariamente estándar, con aproximadamente 275 páginas de instrucciones y descripciones para cada tarjeta. Las tarjetas están ilustradas con una mezcla de personas y animales. Están dibujadas de manera realista, utilizando colores y situaciones inusuales. Muchos de los animales se sienten antropomórficos, con cualidades y costumbres humanas. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo. Vía Twitter en @trifon_media. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas. Hasta siempre, amigos. Besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar.